babe. And we can go far, we can get away. So we can have a little fun like a holiday. My baby chance to our love, so we're celebrating. I've been searching for true love, but I never thought I'd find. When I look into your eyes, all I think is paradise. If my heart is a jot, you're number one from end to start. If my heart is a mixtape, the mixtape is bound to blow. If my heart is a track, now you the play, replay, rewind. Hoy tenemos un programa o una interacción muy interesante. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Y pues el tema de hoy es: la provincia verde de Ecuador, Esmeraldas, se desarrolla por medio del emprendimiento. Hoy, pues como ya les dije, tenemos a dos invitadas especiales. Eran tres, sin embargo, la tercera persona no pudo llegar y estaremos con las dos mujeres representantes de GAE, Galería Artesanal Ecuatoriana, representando el producto artesanal de la provincia de Esmeraldas. Esmeraldas se desarrolla por medio del emprendimiento. Ecuador. Bienvenida Paola Toro y Doris Carrión. Administrativas, especialistas administradoras y ventas en GAE. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está Paola? ¿Cómo está Doris? Bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo y su disponibilidad y las posibilidades que han buscado para estar aquí, a pesar de que hayan tenido un poquito de, anteriormente, un poquito de temas técnicos. Estamos aquí como mujeres, siempre representándonos de cualquier manera. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias primeramente, Rosy, por habernos permitido estos minutos compartir algo de nuestra galería, nuestro emprendimiento. Y y a pesar de los inconvenientes, estamos aquí listos para compartir con a nivel nacional e internacional con todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias Paola. Gracias Paola, ella maneja la parte administrativa y ventas de GAE, Galería Artesanal Ecuatoriana. Doris, ¿cómo estás Doris? Bienvenida. Muchísimas gracias también por permitirnos tener tu presencia aquí en este rato de en vivo. Hola a todos. A nivel nacional e internacional. Para mí estar aquí y compartir con todos nuestro poco avance, lo que vamos avanzando en GAE. Qué bien, qué bien. Chicas, y cuéntenos un poquito sobre GAE. ¿Qué es GAE? ¿Cómo inició GAE? Porque según tengo entendido, GAE no tiene mucho tiempo en el mercado. Es una organización que se está desarrollando o ya se ha desarrollado a nivel nacional y ahora pues también estamos promocionando GAE a nivel nacional. Háblenos un poquito sobre GAE. ¿Qué es GAE? Perdón un poquito porque no escuchamos toda la pregunta con claridad, pero más o menos lo que pudimos entender es de qué se trata nuestro emprendimiento. Esa es la pregunta. Así es. Así es. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, GAE es Galería Artesanal Ecuatoriana. Nosotros
Apoyamos el emprendimiento artesanal ecuatoriano, tanto local como nacional. Somos una tienda física y online. Ok, muy interesante. En la cual tenemos productos que son de nuestra ciudad. Como estamos empezando, hemos empezado con la línea de cosméticos, jabones, tenemos champú, y así vamos avanzando también, creciendo. Sí. Y díganme una cosa, ¿los productos de los cosméticos, los jabones, son productos locales por ahora o vienen de otras ciudades de Ecuador? ¿Están apoyando el emprendimiento local? ¿Cómo es? Los jabones que tenemos son locales, son de una emprendedora de aquí, Base, de una marca local, que son los que tenemos y nos han resultado muy, muy, muy buenos para que... Ellos también tienen acerca de unos 2 meses ya con este emprendimiento. Con nosotros. Pero... Ok. Sí, con ustedes. Significa de que prácticamente ustedes son la tienda central para acoger todos los productos de los emprendedores que empiezan con cada uno de sus, valga la redundancia, de sus productos de cosmética. En este caso, han empezado con los jabones naturales de productos totalmente locales, con conocimientos profesionales locales también, o sea, con profesionales especializados en ciudades diferentes y localmente están empezando a desarrollarse. Eso me parece muy interesante, de que Esmeraldas se desarrolle de esa manera. El emprendimiento es el desarrollo de la economía de cualquier lugar, ya sea de una familia, ya sea de una provincia o de un país. Y yo les felicito por esa iniciativa de apoyar al emprendimiento en este caso principalmente local. Y cuéntenme una cosa, nos contaban que mañana tienen también una exposición de 3 días, o sea, no solo de un día, sino de 3 días, de todos los productos que ustedes representan. Sí, mañana, a partir de mañana, a partir de las 4, vamos a estar en el Malecón de las Palmas, debajo de las escaleras, en una galería que tiene el municipio, y van distintos emprendedores y también vamos, nosotros participamos, porque igual nos estamos dando, buscar la forma como nos damos a conocer un poco más y los productos que igual vendemos nosotros. Perfecto. Y díganme una cosa, me parece muy interesante que se unan todos y que puedan apoyarse mutuamente. El producto, los productos que ustedes tienen, que están representando o que están ofreciendo en GAE, ¿son productos que se pueden vender a nivel nacional o son productos que ya están listos para exportar si fuese necesario? Si alguien quisiera pedir los productos, ya que, como saben, estamos haciendo la entrevista desde Holanda, o sea que no están solo en Ecuador ni en Esmeralda, estamos a nivel internacional y puede que a alguien le interese, no sabemos, el producto artesanal de GAE. Bueno, actualmente lo estamos comercializando a nivel local y nacional, pero esa es la idea. Ahorita no están preparados como para ser exportados internacionalmente, al menos en grandes cantidades no. De pronto hemos tenido clientes que han llevado 1 o 2 productos, pero que siempre y cuando les vayan, te cumplan con las normas, ¿no? de las condiciones del país y las normas de cómo salen de aquí el país, si pueden durar, conservarse por un tiempo o días el producto, siempre y cuando sí. Todo eso hay que... Ok, muy bien. Significa de que están en planes de poderlo preparar a un futuro para exportar. No, por el momento no todavía, no. No, pero sí. Bueno, tendríamos siempre, pues en temas de comercio exterior, pues tendríamos que ver cuáles son los requisitos que tiene un país en sí, ¿no? Pero si es en pequeñas cantidades y alguien quiere, se puede llevar, sí, como nosotros hacemos intercambios con otros países, no hay problema en pequeñas cantidades. Ya para cuestiones más grandes, se tendría que ir preparando los productos para poder tener las certificaciones que necesita el país que va a realizar la compra. Lo que pasa es que también los emprendedores están empezando. Y es más, ahorita no todos tienen todos los registros sanitarios, quienes están sacando, muchos que todavía por la cuestión económica no han podido sacar su registro sanitario, entonces estamos esperando eso también, no lo podemos por ese mismo, ¿cómo es?
Ese mismo problema no podemos todavía pensar en exportar, pero más adelante ellos quisieran hacerlo porque los productos son muy buenos. Inclusive muy pronto vamos a tener una línea, un producto que más adelante podemos adelantarlo. Y ese producto ya está preparado para ser exportado. El proveedor emprendedor ya tiene todos los certificados, todo listo para exportar. Solo Perfecto. falta Sí, entonces que, o sea, que una próxima entrevista podría ser, ya tenemos los productos para exportar y que cualquier persona lo puede pedir a nivel internacional. Pero sí, me parece muy bien de que se estén desarrollando de esa manera ahí en Ensenada. O sea, se están apoyando mutuamente y que está saliendo todo local, todos los productos locales para hacer un producto artesanal, que es lo que ustedes tienen como base, todos los productos artesanales, o sea, los productos biológicos que se necesita para un producto local, artesanal, perdón, lo tienen ahí y eso es muy importante, que utilicen lo propio y de ahí que salga todo lo que normalmente les llegan a vender, que de ahí salga para afuera, ¿no? A vender. Muy bien, muchas felicitaciones. Me alegro muchísimo que estén en este desarrollo. Y pues como pueden ver, las mujeres siempre delante de todos los emprendimientos. Pero claro, también hombres, no solo mujeres. No hay ningún feminismo acá. Estamos hablando de que siempre estamos de frente y pues los hombres también. Así que muchísimas felicidades, chicas, por esta iniciativa, por esta actitud y por este apoyo mutuo que están dando ustedes. Y algo más, una cosa, ¿a dónde está ubicada la tienda? ¿A dónde la gente nos puede encontrar? ¿En qué lugar en Esmeralda? Nuestra tienda física Sí. está ubicada en Avenida Olmedo 520 entre Calderón y Delgadillo. Un edificio verde de 5 pisos, arriba dice Cortinas. Está a 2 casas de la licorería Paco Miller. Aquí pueden encontrar Galería Artesanal Ecuatoriana. Muy bien, como escucharon, en la calle, otra vez, en la calle Calderón y del. Principal es la avenida Olmedo, 520 entre Calderón y Delgadillo. Ok, perfecto. Ya saben, las personas que nos están escuchando a nivel nacional o a nivel provincial, allí pueden encontrar los productos artesanales. Se necesita apoyo de todos ustedes para que estos productos, esta galería pueda crecer y pueda ayudar a más emprendedores locales y también así mutuamente, pues mejorar la economía de la familia y de la provincia en general. Bueno, y en internet, en las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? ¿Con qué nombre están? ¿Están también como GAE? Como en Instagram, Galería Artesanal Ecuatoriana.es y en Facebook también. Igual, con el mismo nombre estamos. Así que bueno, toda la información la ponemos debajo o arriba del vídeo para que la gente lo pueda consultar. Y pues después de haber informado lo necesario a las personas que nos están viendo, nos vamos a despedir y vamos a decir muchísimas gracias, chicas Paola y Dori, por el tiempo y disponibilidad, por ese esfuerzo de estar aquí, aunque el internet nos está jugando, sin embargo, estamos acá y eso es lo que vale. No tanto la perfección, sino la presencia y la disciplina de cada persona. Bueno, nos despedimos y un abrazo desde Holanda para ustedes, Esmeraldas, yo también de Esmeraldas, pero de acá, al mismo tiempo, ahí mismo, pero un poquito lejos, por medio de la Estimada pantalla. Roxy, Sí. le comento, tenemos una inquietud por acá del público, una pregunta. No sé si tengamos tiempo, tal vez. No, claro que sí, por cierto, nos podemos ir a una pausa también, se me pasaba, perdón. Ok, bueno, entonces después de la pausa vamos con las preguntas. ¿Qué le parece? Me parece perfecto, Richard, y muy bien que me lo recordaste porque me estaba yendo en automático, lo siento. Ok, amigos, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estamos fuera. Inicio. Espacio publicitario. Somos Mevip, una fundación que apoya a los emprendedores y empresarios de habla hispana
en Europa y Latinoamérica. Cuenta con nosotros. Somos MEVIF. Estamos para apoyarte y ayudarte a crecer. Inicio. Espacio publicitario. Somos MEVIF, una fundación que apoya a los emprendedores y empresarios de habla hispana en Europa y Latinoamérica. Cuenta con nosotros. Somos MEVIF. Estamos para apoyarte y ayudarte a crecer. Hola, somos MEVIF, Desarrollo y Emprendimiento. ¿Tienes una idea de emprendimiento? MEVIF es una fundación que apoya al desarrollo de nuevos emprendedores. Realizamos capacitaciones individuales y grupales. Pregunta por nuestras membresías y elige la que pueda ayudarte a cumplir tus objetivos. Muestra tu emprendimiento internacionalmente a través de nuestra plataforma virtual. Desarrolla tu idea de emprendimiento con MEVIF. ¡Contáctanos! MEVIF. Estamos de regreso, estimada Roxy. Muy bien. Bueno, estamos de vuelta. Gracias a todos por este momento y por a las personas que nos están siguiendo. Ahora sí vamos a ir a las preguntas o al comentario, a la sugerencia, los que teníamos antes de la pausa. Exacto. Nos dicen, ¿cuántos emprendedores y emprendedoras conforman esta organización? Para nuestra estimada Paola Toro. ¿Me puede repetir la pregunta? No se escuchó. ¿Cuántos emprendedores y emprendedoras conforman su organización? Sí, actualmente nosotros son alrededor como de 9 emprendedores, pero van sumando. Pero actualmente contamos con 9 emprendedores. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que afrontar ustedes hasta ahora? Todo no ha sido fácil. Vamos en la lucha, en el camino. Manejar las redes sociales es algo del día a día que vamos aprendiendo. Conectarnos con diferentes personas. Cada emprendedor es diferente. Hay emprendedores que inclusive no han formado parte de nuestra galería porque simplemente no les ha interesado. Entonces todo eso se nos ha tornado un poco difícil, pero ahí vamos, hemos avanzado, pese a todo hemos avanzado. Ok,
Acá tenemos también otra pregunta, pero antes de eso, estimada Paola, me gustaría que su cámara, la cámara, la giren un poquito más porque estamos... Ahí. Eso, ya, ahí estamos más, más equitativos. Correcto. Acá también nos dicen, ¿han tenido ustedes apoyo del gobierno, de los municipios, de los entes del Estado? No, en ese sentido no. Aprovechamos las ferias que está haciendo el municipio ahorita, sí, pero ningún apoyo gubernamental no. Ok, estimada Roxy, adelante, le damos el paso a usted. Bueno, estas dos mujeres guerreras, ejemplo para las demás mujeres de Esmeraldas, unirse y apoyarse mutuamente. Si es que no hay apoyo de ninguna identidad, cada uno está en su mundo. Y en este momento, pues, esperar es esperar, actuar es actuar. Actuar, si actúas verás lo que quieres lograr, si no actúas pues esperas que alguien lo haga por ti, te irás esperando. Entonces el éxito del emprendimiento es apoyo mutuo, no hay otro, no hay más. Y pues el apoyo mutuo se da en que se apoyen mutuamente, pero también honestamente, con una persona como dijiste, que una persona se va, otra persona se queda, pues las que se van no pasa nada, las que se quedaron pues son bienvenidas. Significa de que las que se van no están preparadas para seguir en este trayecto, porque el trayecto del emprendimiento no es algo que entras, empiezas y ya tienes ingresos. Aquí tienes que no tanto tener conocimiento, sino aprender cada día, cometiendo los errores, pensando que se hace todo mal. Sin embargo, es justamente lo contrario, de que en cada error, por cada decepción, por cada frustración, es donde se aprende. Eso es el emprendimiento, y el que no está preparado para un emprendimiento, pues, como dije, si se va, pues, bienvenido, siempre te digo, pero si tú quieras, bienvenido. Entonces, ese es el objetivo del emprendimiento, o sea, el éxito del desarrollo de un emprendimiento. Apoyo mutuo. No tienen apoyo mutuo, no hay un desarrollo. No necesariamente local, si hay facilidades locales, o sea, gubernamentales, perfecto. Que se las puede buscar, se puede tocar puertas, y si las hay, pues perfecto. Si no las hay, pues hagan su propio municipio, con su apoyo mutuo. Eso es mi mensaje en base al emprendimiento, ya que acá trabajamos también mucho con el emprendimiento, y eso es, esas son las experiencias de 8 años, 6 años de vivencias, resultados, como dije, de errores y de frustraciones, de tantas cosas, pero al mismo tiempo justamente es esto lo que se necesita para saber que se está haciendo algo que de verdad nos gusta y que las otras personas también están contentas con lo que se hace. Y así viene el apoyo mutuo. O sea, no es una empresa que se crea así de un momento a otro con tantos ingresos, sino que se decide a desarrollar algo con lo que se tiene y con las posibilidades de cada persona. Eso es el, para mí, eso es el emprendimiento y eso es mi experiencia. Y pues, si lo hacemos día a día. Así es. Que nos ayuden a crecer y a seguir día a día. Así es. El apoyo mutuo es el perfecto. Yo llegué a ustedes porque me interesó mucho el tema que ustedes llevan. Cuando vi artesanal y hablamos un poquito, además, de algo lo conozco a Paola, ella no se acuerda de mí, de algo la conozco. Entonces vi que es una idea muy bonita. Dije, claro, vamos a ver qué hay aquí. Y este es un primer apoyo desde nosotros, de parte de nosotros, de la Fundación del Emprendimiento, que es a nivel nacional, pero también lo hacemos a nivel internacional, que son las entrevistas promocionales. Y también, pues luego de esto, conectamos hacia el marketing, hacia las redes sociales y eso. En eso también nos apoyamos mucho. Me interesó mucho justamente por eso, porque son ideas
que las personas, o sea, no todo el mundo la pone en práctica. Porque idea puede quedar siempre una idea, pero ponerla en práctica ya es una decisión que hay que tomar, de poner en práctica algo que no se sabe si va a funcionar o no, se va, o no va a funcionar, simplemente de que lo vamos a hacer y, pues, y con el apoyo de los demás, buscando las posibilidades de las otras personas, entonces va a fluir. ¿Sí? Entonces, eso es mi mensaje para todas las personas que nos están mirando. El emprendimiento necesita apoyo, apoyo mutuo, apoyo local. Las facilidades vienen en el momento indicado. Si ya ven que ustedes están bastante estabilizados, están desarrollándose, entonces van a venir muchas posibilidades, muchas facilidades. Pero antes hay que empezar a estabilizar lo que yo le llamo la fase cero. Luego viene todo lo demás. Y eso es lo que ustedes están haciendo, chicas. Felicitaciones por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo, y por las frustraciones que están pasando. Y me uno a sus frustraciones y a sus inseguridades, a sus disgustos, negatividades, pero al mismo tiempo satisfacción de ver lo que se está haciendo. Estoy segura de ello. Ok, sí. Y yo estoy viendo por aquí. Ok, un emprendedor nos está escuchando también para que participe con nosotros. Claro, ya tienes ahí uno que es Richard, él va a participar con ustedes, así que, y es uno de los buenos en el marketing, justamente lo que ustedes necesitan, marketing y publicidad, y conecta con nosotros y ahí ya está, a nivel internacional, ya lo verás, poco a poco. Entonces por ahí veo un mensaje de Glenda, un cordial saludo desde Holanda y grandes emprendedores. Gracias, Glenda. Bueno, chicas, entonces después de todo esto, toda esta interacción, más que una entrevista, nos vamos a despedir y vamos a mantener el contacto internamente a ver cómo seguimos en la promoción de ustedes, de su galería artesanal, para que más emprendedores locales se unan con ustedes y puedan ustedes desarrollar esta galería, con ese nombre tan grande que le han puesto y tan bonito, Galería Ecuatoriana. O sea, significa de que hay algo bastante, o sea, hay un objetivo, no es algo chiquito, sino que va a nivel nacional. Pero bueno, y todavía en este momento, a esta fase, que creo, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Tres, cuatro meses? ¿Me dijiste? ¿Seis meses? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevan con la galería? Tres meses y medio. Entonces, a estos tres meses y que ya estén en una entrevista internacional, es bastante, es mucho, en tres meses. O sea, que es bastante lo que están logrando ahora. Y pues si así vamos, pues no sé a dónde vamos a llegar, pero ya lo veremos. Bueno, chicas, ahora sí, pues me voy a despedir, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su tiempo, una vez más, mi disponibilidad. Gracias a todas las personas que me están siguiendo y no duden en contactar a Paola y a Doris. Ya escucharon dónde están ubicadas, y más emprendedores que quieren ser, que quieren apoyar, quieran apoyar y ser apoyados, pues busquen a Paola y a Doris, y así pueden engrandecerse mucho más en cuanto a sus propias ideas. Un fuerte abrazo para todos, me despido, hasta la próxima entrevista. Gracias, chao. Gracias a ustedes también. Saludos a Esmeraldas, chao. Gracias, chao. And we can go far, we can get away, so we can have a little fun like a holiday. My baby chance to our love, so we're celebrating. I've been searching for true love, but I